amigos de TechCetera. Hoy estamos con un viejo conocido de la casa que trabaja en MediaTek. Él se va a presentar y nos va a contar algo súper interesante que todos deberíamos saber. Hola, otra vez. Un placer estar de vuelta. Amikami Alovetsky de MediaTek, empresa taiwanesa diseñadora de los chipsets para smartphones. Hoy nos vamos a enfocar en el tema de pantallas del smartphone, ya que es por un lado el componente más costoso del teléfono y por el otro lado es el que consume hasta un 50% de la batería del sistema. Entonces vamos a ver características principales, importantes, vamos a ver cómo mejoramos el tema de visualización y cómo a la vez también logramos ahorrar hasta un 25% de la batería. Pues primero de todo, cuando agarramos un smartphone, entre las características importantes, por supuesto, el número uno, todos miramos, es el tamaño. Para los que no siempre saben, se mide tal cual como en un televisor o un monitor de computador y siempre medimos en diagonal su tamaño. ¿Sí? Cuando hablamos de 5 pulgadas, 6 pulgadas, 4.5, es en diagonal. Después, tenemos el tema de la resolución, y la resolución son estándares que nos dice qué calidad de video vamos a ver. Entonces, más alta la resolución, mejor la calidad de video que puede reproducir el hardware de la pantalla. Después tenemos el tema de los píxeles, y píxeles son esos unos cuadritos que dividimos la pantalla o la imagen, y cada más píxeles voy a tener, mejor va a ser el detalle que veo de la imagen. Los píxeles sí lo medimos a lo alto o a lo largo y a lo ancho. Entonces, más píxeles, más detalles de la foto. Y algo que nadie mide, y es un punto que hay que calcular cuando vamos a comprar un teléfono y miramos el tema de pantalla, es la densidad de píxeles. Es decir, ¿cuántos píxeles tengo por pulgada? Sí, entonces lo que hacemos es dividir lo que dijimos, el alto y el ancho, por el tamaño completo de la pantalla. ¿Y por qué? Si tengo más píxeles por pulgada, quiere decir que la calidad de mi imagen va a ser mucho mejor. Entonces, el ejemplo, si tengo una resolución HD en 5 pulgadas, va a ser de menor calidad si tengo la misma resolución en 4.5 pulgadas, porque al final por pulgada voy a tener más píxeles. Y una pregunta, ¿un usuario del común sí ve eso o necesita, por ejemplo, tener las dos terminales al frente para notarlo? No, estoy hablando, sí, es fácil hacer porque normalmente en los brochures vamos a ver el tamaño, la resolución y los píxeles. Es solo hacer una pequeña división y calcular cuántos píxeles hay por pulgada. Más píxeles por pulgada, mejor la imagen. Entonces, a veces podemos tener un teléfono con una pantalla más pequeña, pero con mejor resolución que la pantalla más grande. Entonces, eso es el primer tip que doy para cómo elegir una pantalla. Ahora, al final, es gusto personal, ¿sí? Hay gente que le gusta visualizar los colores de una manera, más oscuros, más claros, más fuertes, con temperaturas más calientes, y hay gente que le gusta ver diferentes imágenes. Entonces, lo que me gusta a mí no quiere decir que te guste a ti, y a veces uno paga mucho dinero por una pantalla y al final no está 100% contento, ¿sí? ¿Y por qué es eso? Porque el hardware, el material, y hay diferentes tipos de pantallas. Tenemos el TFT, ahora el IPS, tenemos AMOLED. Tiene una limitación. Es como, ¿cómo podemos reproducir la limitación en contraste, limitación que pueda reproducir los colores lo más cercano a la realidad? Eso es muy importante, por ejemplo, para compras online. Cuando queremos comprar algún artículo, vemos el color, por decir el ejemplo, azul, y nos llega un azul al final del artículo muy diferente. Entonces, una de las dificultades es
¿Cómo logramos en una imagen digital estar lo más cercano a la realidad? Cuando hablamos de visualización de primera calidad, normalmente hay dos nombres conocidos en la industria, ¿no? Que es Sony por un lado, Apple por el otro, pero son dos estilos muy diferentes. Sony son colores más vibrantes, Apple es mucho más tranquilo. Lo que vamos a ver ahora en el demo, y es un demo que viene de una tecnología de MediaTek que llamamos MiraVision, que es tecnología nuestra que traemos de la televisión digital. El que no sabe, MediaTek es muy fuerte en el tema de televisores digital, Blu-ray, DVD, que requiere un fuerte procesamiento y conocimiento de reproducción de imagen, y esa misma tecnología la traemos a nuestros dispositivos móviles, tanto teléfonos celulares como tabletas, y en diferentes gamas hay diferentes características que se activan o se desactivan del tema de MiraVision. Pues, al final, el ejemplo es como tener la mejor guitarra del mundo, pero si yo me pongo a tocar la guitarra, ustedes van a pagar YouTube enseguida, pero si traemos a un artista que sabe tocar la guitarra, puede sacar hermosas melodías. Lo mismo ocurre lo que hace MiraVision. MiraVision, vamos a ver cómo mejora la visualización y a la vez nos da un ahorro de hasta 25% del uso de la batería. Entonces, para los equipos que llevan MediaTek, siempre vamos a tener el menú de MiraVision cuando estamos en ajustes de pantalla. Vamos a tener el menú de MiraVision. El menú de MiraVision trae muchas cosas. Lo más importante de MiraVision en el tema de ahorro de batería es la próxima explicación. En un teléfono siempre hay un sensor de luz que captura la luz del ambiente donde estamos y normalmente va a ajustar la lucecita de atrás para ajustar la pantalla que podamos visualizar. Si estamos en la oscuridad o si estamos a la luz radiante del sol, nos va a oscurecer o aclarar la pantalla. Por eso es que 50% de la batería se va a la pantalla, porque la lucecita es lo que gasta la batería. Lo que hace MiraVision, usa también el sensor, pero funciona como en un televisor. Nosotros siempre ponemos la lucecita trasera en automático y lo que cambiamos, vamos a ver, en tiempo real es el contenido. En tiempo real, píxel por píxel, lo que hacemos es oscurecerlo o aclararlo según la luz del tiempo. Entonces, por eso logramos ahorrar. Entonces, okay. Aquí se oscureció del todo. Sí, entró a su modo de descanso. Entonces, en el menú tenemos muchas cosas, desde contraste. Entonces, si recuerdan, dijimos que por un lado tenemos Sony y por el otro Apple. Lo que da el menú de MiraVision es elegir lo que quieren. Y pueden ver aquí antes sin MiraVision y aquí después con MiraVision. Pueden ver cómo va cambiando el contraste de la foto. Y yo, como usuario del teléfono, puedo decidir a mi gusto. Como lo quiero, claro. Sí, y del contraste podemos pasar a la saturación, que otro día vamos a explicar qué significa, pero son todas cosas que tienen que ver con reproducción de imagen. Pueden ver sin, con más, y lo puedo dejar en el donde quiero. Aquí podemos ver que dice claramente que es el brillo, pero del contenido. No tocamos el brillo de la pantalla. Pueden ver cómo también podemos jugar con eso. Entonces, si vemos otra cosa, tenemos lo que llamamos, que puede ser más, pueden ver la diferencia, y la temperatura del color. Hay gente que le gusta mucho más fuerte, gente que le gusta da más frío. Más frío. Exacto. Y lo último que vamos a mostrar en el menú es el tema de control de contraste dinámico. Aquí pueden ver la imagen sin MiraVision y ahí está, con MiraVision. Wow. Nuevamente, esto requiere conocimiento de producción de imagen y procesamiento
fuerte, ¿sí? El Claro. procesador tiene que ser potente, Para porque aguantar, ¿no? esto ocurre en tiempo real. Entonces, esto aplica a fotos que sacamos, podemos mejorarlas, y a cualquier otro contenido, juegos que estemos viendo, texto, y adaptarnos a la luz del ambiente de manera mucho más Y no estamos eficiente. gastando tanto la batería. Exacto, eso nos da un 25% de ahorro. Y otra característica importante que tenemos, llamamos Clear Motion. Normalmente, cuando diferentes tipos de cámaras, sea cámaras profesionales, cámaras de video o cámaras del celular, graban a una velocidad. Después, cuando queremos reproducir la imagen en un monitor, el monitor reproduce a diferentes frecuencias. Lo que ocurre a veces es que salta la imagen. El ejemplo es clásico cuando vamos al cine, al final de la película, cuando dan los nombres de las personas que participaron, muchas veces hay saltos y se ve un poco borroso. Sí. La razón es que la película la filmaron a una frecuencia, los nombres a otro y los pegaron. Entonces, esto lo que viene a ser Clear Motion, y aquí pueden ver, esto es normalmente lo que ocurre cuando transmitimos una imagen que fue grabada en una frecuencia diferente a una pantalla en otra frecuencia. Y aquí podemos ver lo que hace Clear Motion, que es estabilizar esa imagen. La forma tradicional que ves, esto es tecnología de televisión. La forma tradicional que funciona un equipo de estos es que entre un fotograma y el próximo, copia y inserta la misma copia. Lo que hace el Clear Motion es hacer un paso más adelante, y es a través de algoritmos muy avanzados calcular cuál sería la imagen entre un fotograma y el otro y meterla entre las dos. De esa manera recibimos un video que es ¿más fluido? Completamente fluido. Total, se ve la diferencia. Entonces, esto pueden ver que es tanto MiraVision como Clear Motion son dos tecnologías que están en DVD, que están en Blu-ray, ya años implementadas en televisores de marcas conocidas como Sony, Vision, LG, que traemos a cualquier teléfono celular. Entonces, más allá de mirar de qué material está hecha la pantalla, es muy importante, uno, saber que te guste, cuánto estás dispuesto a pagar por eso, y la densidad de píxeles que hablamos al principio. Y si tiene MiraVision, aún mejor. O sea, en pocas palabras, no solo es el tamaño, sino lo que lleva por dentro. Exacto. Y eso nuevamente es un conjunto del presupuesto, de lo que me gusta, y que sea también un factor importante que tenga MiraVision o otro tipo de tecnología que nos ahorre batería y a la vez nos mejore la visualización. Perfecto, muchísimas gracias. A ustedes y hasta la próxima.